Hola, ¿qué le pasa a ese? Madre mía. Hola, amigo. Te pongo música. Este es como yo. Hola, chicos, chicas. Bienvenido al canal Desastre. Para que veas que no soy solo yo el que hace esas cosillas tan desastrosas. Los derivatales locos, esto también lo hacen. Yo creo que aprendí de ellos. O ellos de mí. No lo sé. Bueno, esto estamos en. Quieto ahí, quieto. Primavera serie 4 en Forza Horizon 5, ¿no? Y no vamos a hacer nada más que hacer el resumen de lo que he usado yo, como hice la temporada pasada, en esta temporada. Quizás pise la costumbre esta, no lo sé. A ver si esto va en su sitio o no va en su sitio. Por ejemplo, pues. Por ejemplo. En la prueba, bueno, vamos a hacer otra cosita. Antes de nada. Bueno, el desafío de salto nada, ahí no hemos hecho nada. La cacería de tesoro. Pues era spoiler. Hay que conseguir 2 estrellas en la zona de derrape de las dunas. Y luego nos salta el cacharro este. La segunda pista. Y está en la rampa donde hay una señal de peligro. Ahí está el baúl este, ¿no? El cofre. Vale, eso no pasa nada. Luego, claro, luego tenemos aquí, que os iré poniendo la imagen quizá con. En vez de ya estar completado, no sé si pararme y poner la original antes de completarlo o no. Por ejemplo, tenemos fanático de la emoción, pues ya aquí usé el Lambo Huracán 610. ¿Vale? Pero como esta gente se inventa cosas raras que no tontean. Pues aquí también lo usé. Y usé el mismo aquí también. Porque como te permiten usar el mismo. Son los mismos coches aquí que aquí. Si no me equivoco por alguno, pero vamos. El caso es que usé el mismo. El Lambo Huracán 610. Que os dejaré el tuneo. He usado todo esto. Y por lo que me he saltado lo de la prueba colaborativa al principio. Es porque en este campeonato de temporada selección natural, yo no sé si la otra vez o hice la zona que estaba en la que estaba, pero vamos, no sé cómo lo hice, no me acuerdo, pero vamos, es así, ¿no? Ahí, y luego ya intentaré hacer lo que pueda ahí, cualquier remiendo de los míos, ahí, ¿vale? Vamos con. S1900 para ser real, Road Racing, rivales. Y nos dejan otra clase de coche. Pues ya que usé el Ferrari 488 pista, ¿vale? Y aquí también en la prueba colaborativa he usado el mismo coche con el mismo tuneo, o sea que vale para las dos cosas. No, ¿vale? Eso es lo que os quería decir: dejar esos tuneos. Bueno, aquí no hace falta porque esto es automático y dejan el coche que da la gana. Y luego más cosas por aquí no hay. Desafío sí, el desafío. Quieto, aquí he usado el Toyota GR del 2020. Toyota Supra S. Y bueno, he usado una versión para una cosa, para inicio de la carrera de D-Racing. Y luego otra versión, otro tuneo para el de derrape del mismo coche. Para la tercera y la cuarta. Derrape y puntos de habilidad. Con mis cosas. Como no sé. Así lo he hecho. Que quería usar eso por hacer, como queráis. Y también os digo que os dejaré la descripción también en mostrar. Del canal, en el vídeo. Aparte de gráficamente, y también os dejaré en el vídeo la descripción de los coches que he usado y en Forza Horizon 4, en las carreras que he hecho y eso, y la solución a un problema que hay
que no sale un evento, no se refleja. Y claro, la solución es fácil, pero claro, si se pone nervioso, pues no cae en hacerlo, es muy fácil. Y ya está, chicos, es lo que quería decir. El sábado, ahora mismo, porque además va a salir, esta tarde va a salir a las 5 horas española el vídeo, si me da tiempo. Y nada, que espero que os sirva de algo, si os sirve. Aunque ya vosotros, como sois ansia viva, tendréis todo hecho, pero yo voy a mi bola. Cuidaos mucho, pasa buen sábado y saludetes.